hermanos, si yo hablase todas las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tuviese caridad, sería como un metal que suena, una campana que retiñe. Y si tuviese el don de profecía y penetrase todos los misterios, oyese todas las ciencias, y si tuviese toda la fe hasta poder trasladar los montes de una parte a otra, y con todo no tuviese caridad, nada sería. Y si distribuyese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo a las almas, no teniendo caridad, nada me aprovecharía. La caridad es paciente, es benigna, la caridad no es envidiosa, no obra inconsideradamente, no se ensorbece, no es ambiciosa, no busca su provecho, no se irrita, no piensa mal, no le agrada la iniquidad, mas se complace en la verdad. Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca fenece. Aunque terminen las profecías y cesen las lenguas y se acabe la ciencia. Porque ahora es imperfecto el conocimiento e imperfecta la profecía. Mas cuando llegue lo que es perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño y discurría como niño. Mas cuando fui ya hombre, di de mano a las cosas de niño. Ahora vemos a Dios como en un espejo bajo oscuras imágenes, mas entonces lo veremos cara a cara. Ahora lo conozco imperfectamente, mas entonces lo conoceré como soy yo conocido por Dios. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres, la mayor es la caridad. Y el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo tomó Jesús aparte de los 12 apóstoles y les dijo: Mirad que vamos a Jerusalén y se cumplirá todo cuanto escribieron los profetas del Hijo del Hombre, porque será entregado a los gentiles, escarnecido, azotado y escupido. Y después de haberlo azotado, le quitarán la vida y lo resucitará al tercer día. Mas ellos no entendieron nada de esto, pues semejante lenguaje les era desconocido. Y no entendían lo que les decía. Y aconteció que acercándose a él, estaba un ciego sentado en la vera del camino, pidiendo limosna. Al oír el tropel de gente que pasaba, preguntó qué era aquello. Le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Y exclamó, diciendo: Jesús, hijo de David, compadécete de mí. Los que iban delante lo increpaban para que callase, mas él gritaba mucho más: Hijo de David, compadécete de mí. Jesús, parándose, mandó que se lo trajesen, y cuando estuvo cerca le preguntó, diciendo: ¿Qué quieres que te haga? Le respondió: Señor, que vea. Y le dijo Jesús: Ve, tu fe te ha salvado. Y al instante vio y lo seguía glorificando a Dios. Y al ver esto, todo el pueblo alabó a Dios. Tomen asiento, por favor. Queridos padres, queridos fieles, tenemos el placer y la dicha de tener con nosotros el prior de Córdoba, el padre Luis Cuervo, hijo de nuestros fieles mendocinos. Agradecemos su ayuda y esperemos siempre de ese ejemplo muchas vocaciones sacerdotales para nuestras comunidades y sobre todo aquí en Mendoza, al ver sus hijos pasar frente al altar para ofrecer el santo sacrificio. Los horarios siguen rotando, los que están aquí en horarios rotativos les toca el domingo que viene a las 12:15. Entonces son rotativos aquí presentes en la misa de 10, les toca a las 12:15 de domingo que viene. En cuanto a la semana, como siempre, todos los días hay misa a las 19, el martes, por ser feriado, se dirá la primera misa no a las 8:15, sino a las 12 del mediodía. Así que martes.
fiestas y el Viernes Santo, el día de la muerte del Señor. Por devoción se puede también en los bienes de Cuaresma, pero siempre con prudencia. Esto de todos modos es obligatorio para los miembros de la tercera orden. La obligación de cumplir este precepto es a partir de los 18 años hasta los 59 incluso. Los menores, si bien no están obligados, deben guardar el espíritu de estas veces. Y obviamente, aunque uno pase los 59, no significa que lo quiere así nomás, lo puede hacer sin seguir haciendo, pero la Iglesia no lo obliga. Entramos en el tercer mes de nuestra cruzada de oración y de rosarios. Pueden depositar sus monedas en la caja marrón que está frente a la puerta de entrada. También están a disposición las hojas para los conteos de febrero en el medio de la iglesia, atrás, donde solemos poner los bocetos. Pronto llegan nuestras queridas hermanas de la fraternidad, la Madre Superiora de las hermanas. Agradeció vivamente una reciente carta a los sacerdotes, fieles y señoras de tanta entrega, tanta generosidad y tanto trabajo que prepara la Fundación en Mendoza. Dice ella, puede decir a sus fieles que las 210 hermanas del mundo entero están rezando diariamente por sus intenciones. Todas las religiosas de las distintas casas están actualmente rezando para esta fundación cercana y para todos aquellos que han contribuido en ella. Como todavía faltan tareas y materiales a pagar, agradecemos muchísimo a los que pueden seguir ayudándonos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hoy en el Evangelio, claramente encara el Calvario. Igual, desde el principio, desde el seno inmaculado de la Virgen, ya nuestro Señor Jesucristo tenía puesta la mirada en ese monte infame que se volverá la causa de nuestra gloria y alegría. Cada momento de su vida al pasar por este mundo era una preparación para ese momento culminante de su misión redentora. Lo encara como un gigante en la carrera, como dice San Vita, valiente salvador de los ingratos, para transformarnos gratuitamente en hijos de la gracia. No mezquina sus palabras con los apóstoles, de todos modos, les dice: vamos a Jerusalén. Seré entregado en las manos de pecadores, me van a matar, pero luego tomaré mi vida una vez más. Y la reacción de los apóstoles es la reacción común de los hombres, así como lo fue ya destacando San Pablo, que la cruz es escándalo para los judíos, insensatez para los gentiles. Los apóstoles quieren, confundidos, tristes, sin entender. El Señor dice, decide tomar este camino. Y nosotros, yo, como apóstol, como discípulo, lo debo seguir. ¿Acaso no digo que debemos tomar nuestra cruz nosotros también e irnos de él? Ciertamente era más fácil cuando eso implicaba las penas comunes de una vida tranquila, sin nada fuera de lo normal. Es más, quizás nos reíamos del mundo y sus maquinaciones, confiados en las fuerzas nuestras, que con tanta frecuencia fueron suficientes, al parecer. Ahora vemos con más claridad qué significa ser amigo y compañero de Jesucristo. Se nos aparece el Cristo crucificado y todas las virtudes que sobresalen.
salían en su combate mortal. Virtudes que uno necesita para poder seguir a nuestro Señor: su paciencia, su mansedumbre, su misericordia, su fortaleza, su templanza. Y a nosotros, de menos fe que los apóstoles, y más cómodos aún, nos suele aterrorizar esta realidad. Tanto se exige, tantas virtudes, y yo apenas una o dos alcanzo con más o menos intensidad. ¿Será que Dios me pide todo esto, este camino y estas virtudes para poder caminarlo, son para mí, son para cada uno de nosotros? Sí, definitivamente. Es una realidad que no podemos escapar. Todo católico está llamado a seguir a Cristo en la cruz. La cruz que libera de las causas de la tristeza verdadera. La cruz que asegura el premio sin término. La cruz que une al crucificado que nos amó hasta el fin, hasta morirse por mí. Sin embargo, el problema lo hacemos mucho más grande de lo que es en realidad. El problema es que complicamos, en cierto modo, el alcance de este gran ideal del Cristo crucificado, el camino de la cruz. Frecuentemente, porque no queremos reconocer la solución, una solución que implica una muerte del propio yo, pero que trae el contento más profundo que hombre puede experimentar, que trae en su tren todas estas virtudes que por su multiplicidad nos escapan. ¿Y cuál es la solución? Lo dice San Pablo: ahora permanecen estas tres, la fe, la esperanza y la caridad, pero la más excelente de ellas es la caridad. Carismas y profecías, conocimiento de toda teología, de toda ciencia, la fe y gran fortaleza. Si lo tengo todo, sin la caridad, para nada me sirve. Son vacíos y vanos. Como el que navega el barco, como el jefe del Estado, el sol en el mundo, así la caridad entre mortales. Sin el navegador, el barco naufraga. Sin el jefe del Estado, el Estado está en peligro. Sin el sol, el mundo oscurece. Sin la caridad, la vida no es vida. Quita la caridad de los hombres y quites el sol del mundo, dice un santo escritor. La caridad da la orientación fundamental de nuestra vida. Para nada existimos sino para Dios nuestro Señor y una amistad íntima con Él. Ese amor mutuo entre dos que se conocen y viven entregándose mutuamente uno a otro. Si el hombre del mundo tuviera todos los talentos imaginables, pero no los usara por amor a su Creador y Salvador, no le sirve para nada. Algún bien hará quizás en este mundo, pero no estando orientado al amor de Dios, que es la razón fundamental del hombre, carece del fin último de la acción humana, que es la unión con Dios. Si la caridad es lo que nos une con Dios, tal unión no se puede merecer sin la caridad. La caridad trae todas las virtudes. Sin la caridad ninguna virtud puede alcanzar a Dios. Pero una vez que aparece la caridad, con la gracia de Dios, todas las virtudes la acompañan. Como dice San Agustín, la fortaleza es caridad soportando todo por facilidad, por amor a Dios. Podemos decir que la templanza es caridad preservándose pura e incorrupta para Dios. Que la justicia es caridad
sirviendo a Dios solo y por lo mismo ordenando las demás cosas en el poder del hombre. Que la prudencia es caridad, discerniendo rectamente entre lo que es propicio para el servicio de Dios y lo que lo impide. La caridad ordena, dirige, informa y perfecciona todas las virtudes. La caridad las dirige, a todas hacia su fin y junto con ellas hace de la virtud una ocupación feliz. La caridad mueve a todos los poderes del hombre a conseguir lo deseado, el deseado. Es el motor poderosísimo que empuja y anima a poseer lo conocido por la fe, a perseguir lo esperado. Como dice el gran Cornelio de Lápide, caridad es el fuego celestial que enciende las almas a su alrededor, el oro encarceladísimo que compra la herencia divina, el cielo altísimo donde habita Dios y los bienaventurados, el sol que todo ilumina, fertiliza y aviva la virtud seráfica que hace brillar a los serafines. Entonces, ¿por qué preocuparnos con tantas cosas distintas, una multiplicidad de virtudes que sí lo necesitamos, cuando en fin, apuntando a la caridad, todas las vamos a alcanzar? Como queda claro hoy con San Pablo. Entendemos amar a Dios, entendemos amar al prójimo, haciendo lo que sabemos alegra a Jesucristo y lo que es beneficioso para nuestro prójimo, material y espiritualmente. De ese modo, todas esas otras virtudes vendrán juntas, marcadas por la caridad que domina nuestra acción. Ella, la caridad, dispondrá luego de estas, sus súbditas, como reina para seguir alabando a nuestro Señor Jesucristo. Y cuanto más aumenta la caridad, tanto más fácil será nuestro subir al Calvario con Jesucristo, tanto más seguras serán la paz y dulzura que esta santa amistad otorga. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer para que la caridad sea la realidad principal de nuestra vida, haciéndonos prudentes, justos, fuertes y templados a la vez, en un contexto de unión personal con voluntad misma? Miremos a los efectos del amor, según Santo Tomás. Él destaca así: querer lo mismo y despreciar lo mismo que el amado. Estar en la presencia del amado. Olvidarse de sí mismo para pensar en el otro y para buscar la felicidad del otro. La exclusión de todo lo que prohíbe este amor. Y en fin, sufrir con el otro y por el otro. Entonces, queremos lo mismo que nuestro Señor. Queremos a todas las personas a quienes Dios quiere, que es todo el mundo, todos los hombres, todo nuestro prójimo. Vivamos en la presencia de Dios, de la mano, por la comunión frecuente. Vivamos en su presencia conversando con Él, por una conversación entre los hombres que edifica y que eleva el pensar y el corazón hacia Dios en vez de destruir al prójimo. Olvidémonos de nosotros, pensando en el que amamos, meditando la vida de nuestro Señor Jesucristo, haciendo buena lectura espiritual. Olvidémonos de nosotros y nuestro bien, buscando la felicidad de un otro, buscando alegrar a Jesucristo en hacer su voluntad, alegrar a la persona de nuestro prójimo.
excluir todo lo que prohíbe el aumento de este amor, haciendo la confesión frecuente, el examen de conciencia diario, para extirpar todo amor ajeno que no esté dirigido por la caridad. Y en fin, suframos con Cristo, por Cristo, compadeciendo con Él en su pasión, por la mortificación, por la penitencia, compadeciendo con el prójimo en sus miserias y necesidades. Siempre recordando que el que dice que ama a Dios y odia a su prójimo es un mentiroso, como dice San Juan, porque es imposible estar unido a Dios en mente y corazón mientras uno odia a lo que Cristo ama, a las personas que algo tienen de Él, a la gente por la cual Él murió una muerte horrible en la cruz. Si nos aplicamos a esta, la mayor y más hermosa de las virtudes, todo se dará por añadidura. Y si buscamos en todo obrar por la caridad, las virtudes que más nos cuentan estarán al alcance, aún con facilidad. Así el camino a Jerusalén. Y así ese camino no solamente lo encaminaremos con la caridad, pero con cierto gusto. Además de que ahora nos miramos tanto a nuestra incapacidad, nuestra miseria, nuestra falta de virtud, que es lo que nos da ese miedo, sino que estamos mirando más bien al blanco de nuestra caridad, la persona a quien amamos, nuestro amigo, nuestro Señor Jesucristo, que encamina y por amor de quien realmente todo podemos. Así como todo pudo, hasta compadecer todo con Jesucristo a pie de la cruz, la Virgen Santísima. Ave María Purísima. Yeah.
Thank you.
Gracias.